Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo. Ahora todavía estamos tratando de ingresar lo que es al Boulevard Cuculcán Zona Hotelera. Y bueno, pues pese a que logramos ingresar, la verdad está complicadísima la situación. Pues obviamente las inundaciones pues han afectado seriamente la vialidad. Y vean nada más, de verdad está complicado. No sé si intentarlo. Hay varios que lo están tratando de hacer, pero de verdad no está fácil. Para todos aquellos que van circulando con dirección a la zona hotelera, de verdad eviten la zona. La verdad es que es imposible entrar. Yo la estoy pensando. Está muy cañón. Vamos a ver si no se puede, con la pena, creo que sí voy a tener que ir por el otro equipo. Ahí están los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, tal y como lo habíamos dado a conocer hace unos momentos. Bueno, pues están realizando sus recorridos de vigilancia. Vean, están apoyando aquí y bueno, pues prácticamente están apoyando a la ciudadanía. Hay varios autos parados, de verdad, y creo que yo voy a entrar entre las estadísticas, pero esperemos que no. Y vean, esto es como se ve en estos momentos el Boulevard Cuculcán, zona hotelera. Vean, hay algunos que están viniendo en sentido contrario. Pues sí, da miedito, porque pues obviamente pues ni siquiera el desayuno hemos tenido, pero pues nada, nos gusta el chisme. Y bueno, aquí estamos, ahora ya pasamos lo complicado. Vean nada más, ahí están algunas, es muy leve. Realmente hemos visto cosas de verdad complicadísimas. Ahorita están, vean, prácticamente pues está inundado, sí, pero pues no es nada que no se pueda solucionar. Hasta el momento no hay árboles caídos. Hay una que otra palmerita que se ve que desde la mañanita le dieron duro y dale los de baja mantenimiento. Creo que son los trabajadores de Fonatur. Y bueno, pues ya, logramos pasar lo más fuerte, lo más complicado. Ahí estamos, ya. Y ahí nos vamos dirigiendo rumbo a Punta Cancún. Zona hotelera, que es el verdadero reto. Hay algunos que están transitando en sentido contrario. Tomen sus precauciones, vean nada más. Ahí está, solo camionetas están ingresando. Nuestra meta es tratar de llegar a Punta Cancún. Si es imposible, pues creo que no lo vamos a hacer. Aquí en el puente de la Bonapac se cae un poste. ¡Órale! Bueno, pues ahorita vamos a darle a su. No, con razón, están transitando en sentido contrario. Prácticamente lo que es a la altura del Hotel Bradley's está a tope la inundación. Todos los que han entrado con sus automóviles están varados. Prácticamente la laguna, vean, está bien bonita y todo el rollo, pero aquí es el verdadero problema. Vean nada más. Bien, pues ahora nos encontramos justamente frente a lo que es Playa Langosta y desde ahí vamos a continuar con nuestro recorrido hasta lo que es Punta Cancún, zona hotelera. La verdad, vean nada más. Es lo chistoso de todo este tema. Pese a los pronósticos de que este sistema, bueno, pues nos iba a pegar muy leve, iba a ser mucho menos que lo que nos había pegado la categoría 2 que la vez pasada fue. Bueno, pues hoy parece que nos partió el alma este, pues, a ese por las lluvias, a ese por otra cosa. Sin embargo, pues hay un poco de mayores afectaciones. O bueno, por lo menos así se percibe. Nos encontramos a la altura de la Asta Bandera, de la Asta Monumental. Vamos a dirigirnos a dirección a lo que es Punta Cancún. Ahí es donde las inundaciones están a la orden del día. Fue una de las principales zonas que desde la mañana prácticamente colapsaron. Pero obviamente por razones de seguridad nosotros hasta ahí vamos a llegar. Hay más zonas como lo que es Playa Delfines, Playa Chacmol, Playa Marlín.
pero creo que lo más prudente es mantenernos también al margen, porque obviamente esto puede tornarse peor. Así que mejor vámonos con calma hasta donde se podan, donde podamos. Vean, ahí están los trabajadores de baja de mantenimiento, si no me equivoco. Vean, ahí están haciendo la chamba. Vientos, vientos, aquí están chambeando, véanlo, no, no es broma. Ahí están algunos trabajadores. Bien, pues. ¡Ay, ya me mojé! Me automojé. Bien, pues esto es lo que está registrándose aquí en Cancún. Y prácticamente para todos los que pensaban que el clima iba a estar más o menos suavecito, tal y como lo dijeron las autoridades, bueno, pues ya nos dimos cuenta que como que fue una ligera equivocación. Porque obviamente hay algunos desastres no graves. Vean, hay unos árboles que sí fueron derribados. Vean nada más. Ay, no lo invento, ahí están ahí. Son desechos de árboles, vea, árboles quebrados. Nada del otro mundo, no hay daños a vehículos, no nos ha tocado. Lo que sí nos ha tocado ver es que prácticamente las inundaciones son los que le dieron dolor de cabeza a las autoridades el día de hoy. Y bueno, pues ya se esperaba. Saludos a todos, bendiciones, Marlene, María Azul, María Contreras, un fuerte abrazo. Chico López, en el puente, sí, en el puente vamos a dar una vuelta a la brevedad. Obviamente de acá, de aquí precisamente nos estamos lanzando a lo que son las zonas irregulares. Y es ahí donde terminamos nuestra jornada laboral. Al menos vamos a esperar hasta que las autoridades reaccionen, hagan algo. A ver, según tengo entendido que la misma gobernadora acompañada de Ana Pati Peralta, pues se encuentran realizando sus recorridos en la que es en la avenida Nichupté. Eso sucedió alrededor de unos 30, 35 minutos. Esperaremos a ver qué información nos van a dar más adelante. Y bueno, pues mientras tanto yo me dedico a mi recorrido del día de hoy, que es este, y de ahorita Cali, como lo habíamos anunciado, es el Boulevard Cuculcán Zona Hotelera. Ojo, a la altura de lo que es Langosta es imposible circular con dirección a la ciudad. Tienen que invadir el carril, creo, porque no hay otra forma de salir. Así que extremen precauciones. Si usted tiene la necesidad de venir, pues hágalo a bordo de una camioneta, porque si no se va a quedar, tal y como lo dijeron los agentes de tránsito. Los agentes de tránsito, la verdad, están haciendo su labor ahí en la entrada del kilómetro cero. Y bueno, pues solamente está permitiendo el acceso a algunas camionetas. Obviamente, por razones de seguridad, pues esto es lo que se está registrando en estos momentos. Y mientras tanto, ahorita, hay más de 20 vehículos varados en lo que vamos desde el kilómetro cero hasta lo que van a ser al kilómetro 5. Vamos a llegar al 7, que es... Como ustedes pueden continuar viendo, están en sentido contrario, no queda de otra. Y bueno, pues nuevamente nosotros estamos haciendo la chamba. Vamos a ver hasta dónde nos aguanta. Si no, creo que me lo van a tener que cobrar por jugarle. Pero sin embargo, la verdad, lo hacemos con todo cariño y con el apego, respeto que usted se merece, porque obviamente también tiene la curiosidad de saber cómo se encuentran en estos momentos los diferentes puntos de la ciudad. Ya los camiones de la zona hotelera sí están ingresando, ahí lo están viendo. No se les ve pasaje, bueno, sí se ve pasaje. Bueno, pues háganos un favorzote, compartan nuestra transmisión en vivo. Vamos a tratar de llegar a lo que es Punta Cancún, la zona de antros, que es la verdad, es la que de verdad nos preocupa, porque obviamente la última inundación que se tuvo ahí, que al menos que se tuvo conocimiento, bueno, pues se recuerda que fue con el huracán Wilma. Y pues la verdad, vamos a tratar de ver cómo está, cómo se encuentra en esos momentos esa área. Uy, ¿por qué aquí están pasando y no del otro lado? No sé si este auto es super auto, pero está pasando, jefe. Tampoco vamos tan duro, estamos en una velocidad moderada. Y bueno, pues
Ay, güey. Ya lo vieron, las ramas. No, pues con razón, yo creo que no voy a poder reír. Bien, nada más, ahí está. La principal razón del por qué no pueden entrar los autos compactos, no sé cómo voy a salir yo de aquí, es esa, vean. No, es imposible que yo pase por allá. Wow. Bien, pues nuevamente agradeciéndoles la oportunidad de poderles llevar la información. Vamos entrando a lo que es Plaza Mayor Fair. Vamos de ahí lo que es hasta lo que es el centro de convenciones. La verdad es que no creo entrar hasta lo que es el Coral Negro. Sin embargo, pues voy a darme la tarea de poder regresarme al menos por esta vía para no meterme en complicaciones, porque no soy tan tonto. Pero platícame cómo le está pasando desde su hogar, cómo está su zona. De verdad, algunas zonas se son afectadas, pero no tanto. Y bueno, pues, como se los dije anteriormente, si no es necesario salir, no salga. Porque pues obviamente no hay mayores complicaciones. Mira, pues, en breves minutos me voy a parquear, vamos a continuar con nuestro recorrido y la verdad pues vamos a seguir haciendo la chamba que nos estamos acostumbrados a hacer, que es de campo, y vamos, hay un arbolito tirado, etcétera, etcétera, nada fuera del otro mundo, todo completamente relax. Creo que hasta aquí voy a llegar porque aquí es donde empieza el show. Ahí está. Bien, pues con estas imágenes me despido. Vamos a mojarnos ahora sí. Ahí sí ya no puedo llevar el celular a la mano, pero trataremos de hacerle una breve transmisión más adelante a través del portal www.meganews.mx. Esta fue mi transmisión de este momento, del minuto a minuto de lo que está sucediendo en estos momentos por el clima. Nos vamos a caminar y nos veremos más adelante en la siguiente transmisión. Más adelante vamos a ir a lo que es Playa Gaviota y lo que es la zona de antros. Por mi parte, eso es todo. Me desconecto. Nos vemos en la siguiente transmisión. Un saludo a todos aquellos que nos hicieron el favor de esperarnos. Ya pasó todo. Hay un cocodrilo. Bueno, sí ha habido algunos rastros. Vean, ahí están cruzando, vean. No es broma. Bien, pues con estas imágenes me despido. Ustedes lo están viendo, no lo estoy inventando. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en la siguiente transmisión.